tal gente? ¿Cómo les va? Nueva sección en el canal, bueno, no sé si llamarlo nueva sección, pero va a ser una parte. Ayer estaba acá trabajando en ese bolsito que ven ahí atrás, que lo tenía que desarmar para ir a buscar un múltiple e instalárselo, que al final va a tener una instalación de escape completo, y subí esta foto a mi Instagram. Y le dije, ¿quieren un video de este gol? Y bueno, vi mucho apoyo en la foto y dije, bueno, vamos a empezar a hacer una sección donde les muestre, porque muchos de ustedes me preguntan todo el tiempo, más que nada por la tienda, che, Brian, ahora que empezamos con el tema de ventas de escape y todo ese tema, antes me pasaba con la suspensión, ¿cómo queda tal auto con tal suspensión? ¿Cómo queda tal auto con tal escape, se sumora? ¿Cómo con los tachitos? ¿Cómo con el completo? ¿Cómo con medio equipo? Bueno, cada vez que tenga la posibilidad de tener un auto que yo vea que me hayan preguntado mucho, como es el caso del Gol Power, que es un auto bastante popular acá en Argentina, y muchos preguntan sobre este modelo, y muchos me preguntan del tema de los escapes con este auto, dije, vamos a hacer un video cada tanto de estos autos como suenan completos. A este auto hay que hacerle una instalación de un equipo completo, múltiple, acople y la tirada hasta atrás, todo con un solo tacho. Así que lo tengo que ir a buscar ahora, me tengo que ir hasta Ituzaingó, hasta hacer un escape, tengo que buscar el múltiple, tengo el equipo hasta atrás, me falta el múltiple, tengo que agarrar un equipo de 206 en el 206 de barrio porque estoy con el de ella, porque mi auto no está andando, después les contaré bien por qué, es una pavada, pero lo tengo guardado porque estoy prefiriendo no usarlo para más adelante ya empezar a hacer cosas y dejarle darle tanto desgaste en la calle. ¿Y qué más tengo que hacer? Cargar un múltiple de Gol 1.6, este es 1.4, este es Gol Power 1.4, año 2014 si no me equivoco. Tema luz del local, que siempre me ven con la linterrita. La verdad es que se ve bastante bien, pero esta cámara me oscurece mucho lo que es la imagen. Siempre que me voy a grabar es como que se oscurece todo. Igual, en la iluminación del local, no sé si ven acá arriba que hay colgado unos alambres que pusimos hace un tiempo. Les voy a mostrar que acá tenemos, esto lo compramos junto cuando hicimos todo esto, el tema del local, tubos LED, acá ahí. Estas cajas hay más o menos 115, si no me equivoco, tubos LED como los que están allá. Y esto, bueno, eso en realidad Ana hizo todo un diseño que van todos acá arriba y van todos distribuidos por el taller para que haya una iluminación de la red. Pero bueno, son cuestiones de tiempo, o sea, eso lleva trabajo, tiempo y plata, obviamente, como todo. Así que lo que voy a hacer ahora es, nos vamos, primero tengo que ir para Zoom, después tengo que ir a buscar suspensión, que mañana tengo que hacer las instalaciones de estos tachitos y tengo que hacer unas instalaciones de espirales. Así que así, uno de los autos de mañana me llama la atención, así que posiblemente le voy a estar grabando. Claramente, para hacer estas grabaciones le pido permiso a los dueños de los autos, ¿no? Así que nada, voy a levantar la persiana y cargo el 206. Viene a comprar un múltiple medio equipo para 206 y lo viene a buscar en su 206, la única forma de que entre es esta, bajando ese asiento, usan la curvita, lo mandan hasta allá adelante y listo, entra Joyo. Si lo quieren mandar todo por arriba, no entra. Bueno, ahora sí, ya tengo todo cargado, me voy a echar un recado, así sincero, o sea, es un blog, en un blog contás todo lo que haces, así que no lo voy a mal, y arranco.
Bueno, gente, les muestro. Tenemos el múltiple, todo laqueadito, todo. Este está mucho más lindo. Este es el del 1.4, viene distinto al del 1.6. Y ya buscamos todo lo que son las cajas de espiral de todo, que son todas estas son instalaciones que hay que realizar el día de mañana. Estoy solo. Ah, tengo banda para mañana. Tengo Civic SI. Acá, este me pone. Bien. Youtuber, pedido para el youtuber. Tengo esto, reforma trasera de Fiat, sí, la que va, la que hace 302 HP. Esta, bueno, también tengo en la tienda todo esto. Fox, después qué más, creo que esto si no me equivoco es Bora. Y este, ya lo digo, a ver, acá tenemos un Bora, también Bora trasera. Así que todos los que quieran, o sea, artículo y eso, ya sabes, todo lo que es espirales, todo lo que es el tema espirales, preparar amortiguador y todo eso. BL.tienda, lo mismo con los escapes, todo lo tenemos ahí, lo manejamos con Barbie y Flor, que fue la chica que les responde todos los días todo, y con Barbie manejamos, coordinamos y hacemos todo. Hoy Barbie, bueno, como saben, Barbie tuvo diálisis, todo el tema ese, y me estoy encargando todo yo esta parte, ahora el taller, vamos a meterle al bolsito así les muestro cómo suena. Bueno, ya entré todo al taller, acá tengo todo lo que es el tema espirales y el múltiple de escape, todo que le tenemos que poner a este. Lo que voy a hacer ahora es, voy a cambiar y voy a liquidar este. Tengo que ir a la bulonera, pero ahora es 2:30 y son las 2. Sí, me fui de acá como las 9:30, 10 de la mañana. Es así, tardás un montón yendo acá para allá como tenés que hacer todo. Sí, esto es un laburo, haciéndolo tranquilo, yo creo, más de 2 horas, 2 horas y media, no tardás haciéndolo tranquilo. Pero bueno, el cliente me lo dejó ayer, yo ya lo aproveché, lo desarmé y ahora lo voy a instalar y tengo tiempo, pero lo voy a empezar a adelantar ahora, ya le pongo el múltiple, dejo todo colocado, presiono la tirada, voy a la bulonera, ajusto todo, suelto lo que tengo que soltar, un pedacito, y ya, esto ya quedaría listo para el cliente, así que ahora vamos a darle con eso, que quiero, a las 4:30 me quiero poner un mono aproximadamente, así que a darle. Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to. Para cambiar esto de ambiente múltiple, los dos primeros espárragos. Creo que a veces cuando salen múltiples, los espárragos sale solamente la tranquila. Los dos primeros espárragos salen los, porque si no, después cuando lo quieren poner, no lo van a poder. No lo van a poder poner. Primero que nada, ya para sacarlo, el espárrago de abajo hay que sacarlo, si no, no sale. Después para ponerlo, hay que sacar los espárragos. No es un quilombo, vamos a voltear todo. ¿Para qué tengo? ¿Ven? Ahí. Ahí cambió la luz. Ahí, ya está puesto todo el múltiple. Listo, ahora le pongo el buloncito, chao, listo. Le pongo la sonda. Ahí ya tiene el lugar para la sonda. Este lleva dos sondas y la otra sonda la voy a poner acá. Se la voy a estar poniendo acá o por acá, que viene, la había visto por acá, que acá está ya la tuerquita para poner eso dentro. Le haces un agujero dentro de la sonda, le pones la tuerquita arriba, soldás, pum, listo. Acá, tengo que ser sincero, estoy más que contento haciendo todo esto de lo que estoy laburando y a lo que me estoy dedicando hoy en día. Más que nada de lo que es, no por lo que es tener un taller, ¿no? Porque está bueno tener un techo de laburar, poder laburar. Hacerle cosas a tu auto, todo, pero estar laburando con autos de clientes que básicamente son seguidores, todo después de, vamos a poner, un año ya van a ser, espero que vienen a ser 2 años, pero vamos a ver un año y medio después de haber empezado en YouTube, después de que la gente empieza a mirar mis videos y todo esto, ¿verdad? Yo estoy re contento. Claramente voy aprendiendo cosas nuevas todos los días, ¿no? Todos los días, los talleres de amigos, y qué, y esto, que ya tengo que hacer esto, cómo me conviene hacer con esto, todo el tiempo aprendiendo y buscando información para nada, aplicarla en las cosas que yo hago. Pero la verdad, les tengo que decir algo. Si tienen ganas de hacer algo, lo que sea, lo que sea que se les ocurra en la cabeza, inténtenlo, háganlo, si quieren hacer, quieren empezar a hacer, subir videos a YouTube, capaz lo de auto, capaz miran los videos de auto porque simplemente les gusta. Pero de otra cosa, lo que sea, inténtenlo, arriesguense, siempre que tiren para adelante y no se rindan o cosas así, háganlo. Si les empiezan a salir mal las cosas o todo se le va, mierda, o todo se le va, bueno, termino con este, después. O todo se le va de las manos, las cosas empiezan a salir mal, y nada, tómense un tiempo y vuelvan a empezar de vuelta,
abaraten las cartas nuevamente y métanle. No, no es algo, qué sé yo. Uno se la tiene que jugar, arriesgársela y empezar a hacer las cosas que a uno le gusta. No podemos vivir toda la vida viviendo el sueño de los demás o trabajando para hacer realidad el sueño de los demás. Tenemos que cumplir los nuestros, hacer posibles nuestras metas. Cuando ajusten esto, no lo ajusten, pónganle primero y ajustenlo todo. Vayan ajustándolo, vayan arrimándolo cruzado, que es yo primero este, después la otra punta, después el del medio. Así entra bien, porque si ajustan todo a uno y le queda chueco el último, después se van a querer matar porque o les va a soplar o van a barrer la rosca, todo. Así que tengan cuidado con eso. Algo que me tengo que ir a, tengo que hacer, que ahora cuando venga Rorro, pero sí que me dio una mano, es comprar, hacer un banco y comprar la morsa, porque no la tengo y la verdad que, hablando de cosas que hacen falta, eso es algo que hace bastante falta. Estaba bardeando, me iba a renegar con esta mecha, que es remocha. Es cierto que la gente de Bremen nos mandó un montón de mechas, me había re olvidado. Pequeños detalles, Por acá las tengo. Acá, tenía mechas de todos los tamaños y iba a renegar con una mecha, la costumbre. Bremen, mil gracias por todo. Listo, Love, Bremen. Mi inglés es buenísimo. Vos estás quedando como piña, no los había usado todavía. Te estoy entrenando acá junto con ustedes. Bueno, me quedé sin batería, pero ya le puse el acople, ya pueden ver ahí atrás, ya está puesto todo el múltiple, está puesto el acople ese, ya conecté las ondas, todo, me estaría faltando únicamente la tirada hasta atrás del escape. Ahora tengo que agarrar, bueno, este acople, lo pongo acá, ¿sí? Bien, lo pongo acá, calza ahí, joya, listo, chau, nos vimos. Y nada, ponerlo en marcha. Así, faltaría solamente la tirada hasta atrás y ya estamos. Voy a dejar esta un cachito más cargando. Así se lo escucha, regulando, todo bien. Vamos a dejar que caliente un cachito. Vamos ya. Voy a probar con los plantos. Se caliente mucho porque todavía tengo que acomodar la parte de atrás. Es que quería ver que no sopla y por suerte no está soplando porque tengo que levantar eso. Vieron que ahí está acoplado ahí, bueno, no lo soldé a propósito para acomodarlo bien, porque ahora tengo que levantarlo allá para que quede arriba y ahí sí ya pongo bien todos los enganches y listo, ya estaríamos. Zarpado como está quedando el color. Me encantó.
olor a caramelo de laqueado. Nada, bueno, esperemos que venga el cliente, yo me voy a cambiar, me voy a sacar toda esta grela que tengo encima, a ordenar todo este pelote, y mientras tanto me tomo mis salados mate, y para ustedes va a ser un tuc, así hasta que venga el cliente. Chau. Otro cliente que se va contento. Suena re lindo. Mal, me encantó. Buen escape, buen mucho. No lo pisó así a fondo y le dio masa o salió matándolo porque tiene motor hecho nuevo el auto. Recién me estaba contando. ¿Vean? Por eso, cuando un cliente lleva un auto, no se lo tiene que cagar a palo. Dije que el cliente venga, lo haga. Así que no le quería dar masa, pero suena re lindo. Igual te das cuenta. Igualmente, ahora vamos a ver si después coordinamos con los chicos de MLC y le hacemos un chip a ese bolsito, a ver cuánto mejora, y lo llevamos al banco. Así ya van a tener lo que mejora también el auto, poniendo el escape y haciendo un chip. Seguramente después, cuando le mande, cuando él lo quiera hacer, lo voy a estar haciendo, lo voy a estar grabando, porque ya subí una parte del Volvo, vamos a subir la segunda parte cuando se haga. ¿Qué más les iba a decir? Nada, ¿les gustó el video? ¿Les gusta? ¿Les interesa que siga subiendo contenido de este tipo? Aparte de los autos nuestros, el mío y el de Barbie. El de Barbie y el mío, el burro por delante, ahí lo tenés. El de Barbie, seguramente vamos a estar haciendo unas cosas de esta semana, lo grabaré y lo subiré. Y el mío, más o menos, el marzo, más o menos, va a estar guardado. Va a estar guardado. El auto no le pasó nada, en realidad es un problema con la fusilera nomás. Se jodió un relay, lo arreglé y ahora el auto está sin chispa. También es por problema de la fusilera, pero no lo quiero usar porque quiero ahorrar un poco, hacer un par de cosas, conseguir un par de cosas y empezar a hacer contenido copado con el Celta para este año. No sé si lo dije acá en YouTube, pero bueno, la idea mía es este año correr un cuarto de milla con ese auto y ver qué podemos hacer con el Celta. Así que nada, vamos a meterle a todo eso. Muchas gracias a los que llegaron al final del video. Si les gustó, acá abajo todas las redes sociales, por si alguien quiere escape, suspensión o lo que sea, acá abajo está todo. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chau, un abrazo enorme a todos.